Ya casi nos acabamos. Ya nos faltan 6 páginas y terminamos el libro, profe. Sí, ya falta poquito. Ya falta menos que ayer, dice Garibo. ¿Quién encontró un método para esto? No olvidé, profe. Se les olvidó. Aunque se nos olvida la profe, yo no. ¿Cómo no se olvidó? ¿Cómo? Mis tiene razón, ¿cómo no nos olvida que no tenemos clase? Si hoy fuese un día libre, se no se les olvida, ¿verdad? Así cuando dice usted, no hay clase. Profe, me sacó de la clase. Nos olvidamos. Profe dijo, ¿no? Que la próxima semana, el viernes, no hay clases. Exacto. Exactamente, el viernes no hay clases. ¿Es viernes no? ¿Y mañana no hay clases? No, mañana no. El 25. Ay, ya que vamos a salir de vacaciones. Bueno, no, ¿este viernes no hay clases? No. Ah, el próximo. Este viernes sí hay clases. Ah. No se me vayan a confundir, es el 25 que no hay clases. El 25. Ah, bueno, profe. Bueno, nadie profe, tiene mañana no hay clase. ¿Cómo? Ve, no, me vuelven a preguntar lo mismo. Yo dividí entre 16 y me da 23. 368 entre 16. Uh-huh. Oh, Jorge. ¿Qué página, ver, profe? Explícame, okay. ¿Por qué dividiste 368 entre 16? Yo lo dividí porque, bueno, pues está probando. Pero debe de haber una razón. ¿Por qué 16? ¿De dónde sacaste ese 16? Es que se me ocurrió que las 16 cajas, 368 libros, los dividía por las 16 cajas que habíamos hecho antes. Ajá. Que me da 23. Muy bien. Muy bien, Jorge. Estoy muy impresionada. Escuchen, compañero encontró la respuesta. Esa es la respuesta. Yo tengo 16 cajas, ¿verdad? Sí. Ayer ahí nos quedamos, que son 16 cajas. 16 cajas las que vamos a ocupar para todos los libros. Entonces me dice, ¿se podrían empaquetar los libros de manera que en todas las cajas haya la misma cantidad? Bueno, sí. Jorge nos dio un procedimiento, pero les explico por qué se debe hacer así. Ok, si ustedes recuerdan, en cada caja, una caja, ¿cuántos libros le caben? 24. Le caben 24 libros, ¿verdad? Y en nuestra división, la división que hicimos ayer, vimos que ocupábamos 15 cajas y nos sobraban 8 libros, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, por eso dijimos que en la última caja, es decir, la número 16, iban a haber 8 libros solamente. Es decir, ¿cuántos espacios disponibles hay para los 24? Dijimos que 16 libros más para completar los 24. Entonces, si yo tengo 16 cajas y quiero ver si puedo dividir los libros, todos los libros, de manera que en cada caja haya la misma cantidad, podemos hacer el procedimiento que hizo su compañero Jorge, dividir 368 libros entre las 16 cajas. Y ahí voy a ver si me sobra algún libro o si queda exactamente la misma cantidad en las mismas cajas. Ahorita vamos a hacer eso. O bien, si en mi última caja hay 8 libros solamente y hay 16 espacios, lo que puedo hacer también es quitarle un libro a las 15 cajas que hay y colocarlas en la caja número 16. Si yo le quito un libro a las 15 cajas, voy a tener 15 libros, ¿verdad? Uh-huh.
Y si esos 15 libros los pongo con los 8 libros que tengo acá, ¿cuántos libros tendría en la caja 16? 23. Y si le quité un libro a las 15 cajas y había 24, ¿cuántos libros les quedaron? 23, exacto. Pero ¿para qué complicarnos? Nos dividimos entonces 368 entre los 16 cajas. Y de esta manera comprobamos que ningún libro me sobre, que todos estén distribuidos. Y bueno, tengo acá la tabla del 16, ¿verdad? 16 por 1 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. 16 por 3 es igual a ¿cuánto? 48. 48, ¿no? Sí. 16 por 4 es igual a 8 más 6, 14, 4 y 1. Ah, ya me confundí. ¿Cuánto es 16 por 4? 64. 64. ¿60 o 70? 60, profe. 7. No, es 60, profe. Ah, no, sí, 60. 16 por 5, hasta ahí dejamos las tablas. Serían 0. 80. 80. Ahí 80, está. Sí. 80. Ok, ¿qué número multiplicado por 16 me aproxima al 36? 16 por 2. 2, ¿verdad? Son 32. Para el 36 me faltan 4. Y bajo el 8. ¿Qué número multiplicado por 16 me aproxima al 48? 16 por 3. 48 para 48, 0. 0. Significa que no me sobra ningún libro. ¿Cuántos libros va a haber en cada caja? 23. Entonces, profe, en la pregunta se pondríamos, porque si se podrían empaquetar los libros de manera en que todas las cajas haya la misma cantidad, le ponemos que sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Sí, y luego. Porque podemos colocar 23 libros sin que sobre ninguno. Porque colocamos 23 libros y en total se suman 368. Como ustedes gusten colocar la pregunta respuesta. B serían 23, ¿no? Y en la pregunta C es sí, ¿no? La pregunta B no es 23. No. ¿Cuántos libros más se podrán empaquetar de tal manera que todas las cajas estén totalmente llenas? En la última caja, Jimena, ¿cuántos libros colocamos? 8 libros. 8. Para completar los 24, ¿cuánto falta? 8. Bueno, ¿por qué sí? Ahí escriban por qué sí. Vamos a escribir por qué sí. Bueno, bueno. ¿Listos? Listo. Pero en la siguiente pone 102 libros, 6 es de matemáticas. ¿Podría ocuparse una de las cajas solamente con estos libros? Sí. Para allá vamos. Si entre los libros hay 6 de matemáticas, ¿podría ocuparse una de estas cajas solamente con estos libros? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para saber si estos 6 libros pueden estar solitos sin que haya otros con ellos? ¿Cuántas cajas hay? 16. Significa que si yo ocupo 16. Una sola caja para matemáticas, ¿cuántas cajas me quedarían disponibles para las demás, los demás libros? 15, ¿verdad? 15 cajas me quedarían. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a ver cuántos libros caben en estas 15 cajas. 24. Si en una caja cabe 24,
¿Cómo puedo saber cuántas caben en las 15 cajas? Multiplicar 15 por 24. Muy bien. 15 por 24, 24 por 15, y hacemos la multiplicación. 4 por 5, 20. Pongo 20. El 0 y llevo 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. 2 por 5, 10. Pongo el 0 y llevo 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. Y hago la suma correspondiente. 0, 6, 3. En 15 cajas, ¿cuántos libros hay? 360. 360 libros. Pero yo no tengo 360, tengo 368. 368. Significa que en mi caja restante van a haber 6 libros de matemáticas, pero yo necesito que haya espacio para 8 libros, ¿verdad? Porque en las 15 solo caben 360, o sea, me sobran 8 libros. De esos 8 libros, podemos decir 6 son de matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿podría ocuparse una de las cajas solamente con esos libros? No. ¿Por qué no? Porque no sobran porque solo son 6 y en cada caja. De hecho, los 8 que sobraron, 6 de esos son los de matemáticas, 2 los podemos juntar con otros 2 espacios. Debemos de juntar con otros 2 libros porque me faltarían 2. Porque son 8 los que me sobran. Entonces no pueden estar solo los de matemáticas. Tienen que estar junto con otros libros para que se completen todos los libros. Entonces ahí donde dice por qué podemos poner este resultado, porque en 15 cajas caben 360 libros. Entonces me faltarían 8 libros para completar todos. Que no quede ni uno afuera de las cajas. Pues sería no, porque en 15 cajas caben 360 libros y tengo 368. Uh-huh. ¿Sí, no? O caben 360 libros y me sobran 8 libros. Y de matemáticas, pues solo son 6, por lo tanto deben estar junto con otros 2 libros. ¿Caben es con B o con B? Caben. Profe, ¿vamos caben de página o nos vamos a otro libro? No, quiero, ahí ahorita les digo, quiero saber si hay dudas. No. Acá, Jordan, Fernando, profe. Madly, Eder, que estoy viendo, Héctor, Camila, Milet, Ana, Keilita, Ingrid. ¿Segurísimos? Sí, profe. ¿Vamos entendiendo esto? Sí. Sí. Bueno. Profe, entonces la respuesta sería ¿por qué? Porque en 15 cajas caben 360 y sobran 8. Uh-huh. Sobran 8 y de matemáticas... Son seis, por lo tanto no pueden ir solitos los 6, tienen que ir con otros 2 más para completar los 8. Bueno, si no hay dudas, en la página 102 y página 103 y la 104 no podemos realizarlas. Les explico por qué, porque nos pide materiales, recipientes, donde vamos a ver cuántas veces cabe un recipiente, el contenido de uno en otro. Entonces no vamos a estar en la misma sintonía, cada quien va a conseguir recipientes diferentes y no vamos a llegar a cumplir los objetivos. Así que solo haríamos las 105, profe. Nos vamos a las 105 y la 105 está súper sencillo. No sé si ustedes han escuchado o si ya vieron el tema de moda, promedio. Profe, la de moda no sé, solo conozco la moda de la ropa. La moda, el promedio y no me acuerdo la otra. Es la página
195. Exacto, la página 195. Pasteles, pasteles, se llama la lección. Y me dicen, parejas, resuelvan el problema. En la pastelería Delicias, Don Roque registró la venta de rebanadas de pastel de los primeros días de la semana, aunque en realidad el lunes es el segundo día de la semana. Lunes, martes y miércoles. Ahí ustedes observan la gran variedad de pasteles, qué rico. Chocolate, tres leches, de queso, de zanahoria, de zarzamora, qué rico. A mí me gusta el de zarzamora con queso. Qué rico, se me antojaron. Profe, a mí también. Qué rico. Profe, el último día usted va a ir con un repartidor y va a conseguir un pastel súper lindo. A menos mal, profe, que no un pastel para cada quien, Jimena. Profe, yo en todos mis cumpleaños, bueno, casi en todos, siempre hay pastel de queso, porque a mí me encanta. Ay, qué rico. Profe, bueno, y más el de hecho, donde ponen chocolate, queso, la primera línea sería el sabor del pastel, lo que llevan, ¿no? Sí, sí, y son los... Sería, como se dice, la masa que se utiliza. No. ¿Ah? No, son de los tipos de pastel todos, de chocolate, de tres leches, de queso, de zanahoria, bueno. Ahí tenemos los registros del día lunes, martes y miércoles. Con esos registros, Ingrid, vamos a contestar la siguiente página, la 196, que dice, inciso A, ¿qué día se vendieron más rebanadas de pastel de zanahoria? ¿Cómo podemos saber eso? Contando todo. Vamos a ver el día lunes, ¿cuántos pasteles de zanahoria se vendieron? Hay que contar cuántos pasteles de zanahoria se vendieron el día lunes. Harim, ¿cuántos fueron, Harim? Yo, profe. Siete. Yo sé. Yo ya lo tengo, profe, ya lo tengo. Los pasteles. El día lunes, ¿cuántos pasteles de zanahoria se vendieron, Harim? Tres. El lunes, dos. Tres. ¿Cuántos, Harim? Tres. Tres. Yo encontré tres pasteles de zanahoria el día lunes. Estamos en la 195, Héctor. El día martes, Sammy, ¿cuántos pasteles de zanahoria se vendieron? Se vendieron, dos. Yo sé. Tres. Tres, muy bien. Ingrid, el día... Ah, no puedes hablar, ¿verdad, Ingrid? Sí puedes. Profe, sí, ya me conecté en otra computadora. Es que... Bueno, te entendí. Es que no puedes hablar. ¿Cuántos se vendieron el miércoles, Ingrid? Se vendieron cuatro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué día se vendieron más rebanadas de pastel de zanahoria? El día miércoles. Porque el martes se vendieron tres y el lunes se vendieron tres. Y el miércoles se vendieron cuatro. Profe, ¿qué libro? El jueves, siete. ¿Cómo que qué libro, Rodrigo? No has estado haciendo nada, Rodrigo. Estamos en desafíos. Estamos en desafío matemático, hijo. Página 196. Estamos ahorita en la 196. ¿Pero por qué dijeron 105? 105, ¿no? 195, le dije a Héctor hace un momentito, porque ahí estábamos. Bueno, en la pregunta B, ¿cuántas rebanadas de pastel de queso se vendieron el lunes? Yo ya lo tengo. ¿Cuántas son, Fernando? Yo, profe. Ya lo tengo. Nueve. ¿Y el martes, Kiana? El martes se vendieron... Cuatro.
9. El lunes se vendieron 9 rebanadas. Yo conté 7. 7, no, son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ahí el lunes. El martes también 9. ¿Y el miércoles? Miércoles hay. Hay 11. ¿No? Son 14, profe, el miércoles. Profe, yo con todos esos pasteles de queso sería feliz. Y yo ya 14. Sí quería... A ver. Sí, profe, son 14, pero la pregunta dice: ¿cuántas rebanadas de pastel? El martes también son 9, profe. El martes también son 9. El miércoles ya no, se pueden es saber. Más. El miércoles es son más. No, 13, profe. 13. 3, 4, 5, 6, 7. 14, seguro. 14, 13, profe. 13. 12. 13. Yo conté 13 también, pero quiero que se aseguren. Son 14, profe. Son 13. A ver, el miércoles, 1. 2, 3. 4, 5, 6. El lunes fueron 9, el martes 9, 8, y el miércoles 14. 10, 11, 12, 13 y 14. Son 14. Sí, profe, son 14, no son 13. Pero la pregunta dice que cuántos se vendieron solo el lunes. ¿Para qué estamos contando los demás? Porque ahí en el inciso B viene. ¿Cuántas rebanadas de pastel de queso se vendieron el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Ah, entonces sería, el lunes serían 9. El martes, la cantidad que se vendió el martes. El miércoles, la cantidad que se vendió el miércoles. Profe, el martes también fueron 9, ¿no? 9 rebanadas. Profe, rebanadas. La pregunta... Va con B, ¿verdad? Sí, con B. Ahí arribita, en la pregunta B, ahí está escrita la palabra rebanadas. La pregunta C, ¿de qué pastel se vendieron menos rebanadas durante los 3 días? ¿De fresa o de 3 leches? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar en cada día y sumarlos, ¿verdad? Los de fresa y aparte los de... De fresa. Vamos a ver cuántas rebanadas de fresa hay en total. Yo sé cuántas, mis. Profe, en el día lunes hay solo 3. Sí, sí. No, profe, 5. El lunes hay 5. No. No, solo hay 3. Cuéntalos bien, Jimena. No, sí, sí hay 3. Profe, solamente hay 2. Ah, sí, cierto, solo hay 3. Solo hay 3. El martes solo se vendieron de fresa 1, 2, 3. 6. 5. No, hay 5, sí, cierto, hay 5. 1, 6. El lunes, 1, 2, 6. Hay 6 de tres, fresa el hay martes. 4. Hay 6 el martes. El martes es 6. Sí, profe, hay 5 de 3 leches. Profe, en total de fresas fueron. El de 3 leches. Son 5, profe, de 3 leches. Maestra, ¿me escucha? Maestra. Sí. ¿Qué tan pensando? Hay 6 el martes de fresa. No, ando viendo su actividad. Ya casi acabamos. Hay 6 de 3 leches. Y hay 4 de fresa, hay 4 de el miércoles. Ajá, el lunes hay 3, el martes hay 6. Hay 8. Y el miércoles hay 4. Hay 8 en todo. De 3 leches hay 8 en los 3 días. No, y de fresa. No hay 8. De fresa. No se me pongan en rivalidad. Cuenten bien. Profe, de fresa. El lunes hay 3 de fresa. Hay 6 de fresa. Y el miércoles hay 4 de fresa para los de 3 lechos.
1. Sí. El miércoles el hay... El lunes el 3, el martes el 6 y el miércoles 3 de 3 el 3 miércoles. El lunes. De fresa. Es martes no, más 6 y martes. Es menor el de 3 leches. El de 3 leches porque en total de los 3 fueron 8. 8, ajá. Pero, a ver, primero hay que contarlos. Primero hay que contarlos. De fresa. De fresa son a ver, ¿cuánto? A ver, escríbeme en el chat. Escríbame en el chat. ¿Cuántos de fresa les dieron en total? ¿Cuántos de fresa les dio en total? Escríbeme en el chat. Muy bien, ahí tengo el de Kiana y a Fernando. De fresa, estamos con los de fresa. ¿Cuántos? ¿Cuántas rebanadas de fresa contaste en total? Ahí está Jorge Sebastián, muy bien. Ingrid, de fresa, Ingrid, estamos con los de fresa. 12, 13, bueno. 14, 15. Bueno. Jimena, bien rápido. Bueno, muy bien. 15 de fresas, muy bien. Son los que hay. De tres leches, ¿cuántos de tres leches tienes en total? 8. Muy bien, Ian Fernando, ahí está. Ingrid también, ahí está. Ya veo, muy bien, ahí está Kiana. Estamos con los de tres leches. Tres leches, ¿cuántos te dio Camillami? ¿Cuántos te dio Luis? ¿Cuántos te dio Waldir? Ever, los que no han comentado nada. Acá en el chat, Karen. Profe, en el lunes me vendieron 2 pasteles zanahorias. Estamos viendo los totales, ¿no? Los totales. Bueno, la pregunta es, son 9 de 3 leches, ¿ok? Son 9. La pregunta es, ¿de qué pastel se vendieron menos rebanadas durante los 3 días? ¿Cuáles fueron los que se vendieron menos? De tres leches. Escribimos ahí la respuesta. Escribimos la respuesta. Y ahora, vamos a ver a la pregunta de qué pastel se vendieron más rebanadas el lunes. O sea, aquí vamos a considerar todos los sabores y colores, ¿no? Pero vamos a ver cuál fue el que más se vendió, cuál es el que más se repite. Yo creo que el de chocolate. Hay mucho chocolate ahí. Porque si nada más ves la filita. Chocolate. El lunes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de chocolate vendieron el lunes. El martes. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, hay 15 de chocolate. 8, 9. Jorge. 11, 12, 13. Jorge. 13. Ok. Eso es lo que vamos a completar. En las últimas preguntas vamos a completar de qué pastel se vendieron más rebanadas el día lunes, de qué pastel se vendieron más rebanadas el día martes, el día miércoles. Y la última pregunta que dice, Don Roque tiene que hacer más pasteles para la venta del jueves. ¿De qué sabores le conviene hornear más y por qué? Pone y el martes y el miércoles, no pone después Don Roque tiene que hacer más pasteles para la venta del jueves. La pregunta de sería de chocolate, ¿no? Ya los conté. Son muchos. Y luego pone, chocolate. Y el martes y el miércoles. Del lunes son chocolate. Sí. Del martes, ¿qué sabor fue el que más se vendió? Chocolate. ¿También chocolate el martes? Sí, y el... Sí. Sí, los 3 días se vendieron más chocolate. Ah, pues. No. Hola. Que tiene comprueben chocolate. Eso, compruébenlo. Comprueben que así sea. El miércoles, ¿no? Todo chocolate. No, 2, 3. Es que yo veo más chocolate que otra cosa. En vez de poner chocolate, puse chocholate.
Una canción de los pasteles de vendieron. Hay una canción. 12 de chocolate. 12 y 13 de chocolate. Profe, hay más de chocolate. Ajá, hay más de chocolate. De todos. Bueno, el lunes hay 15 de chocolate, el martes hay 14 y el miércoles 11. No, el martes también hay 15. Bueno, ah, sí, si ya comprobaron sus respuestas y vieron que ese es el sabor que más se vendió, pues escríbanlo en los días correspondientes. Con la pregunta E. ¿Qué son más pasteles para el amante de jueves? ¿De qué sabor le conviene hornear más? ¿De qué sabor le conviene hornear más? Chocolate. 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 ¿Por qué? Chocolate. ¿Por qué chocolate? Porque es el que se vende más. Exacto. Ustedes van a ser buenos vendedores. Hasta en el libro dice. Pero chocolate. Yo cuando sea grande quiero ser pastelera. Sí. Ay, qué rico. En la página 196. Cuando seamos grandes, en cualquier convivio te vamos a decir a ti para que nos prepares los pasteles. Pastel de chocolate. No, pero de grande. Por eso, en nuestros convivios te vamos a llamar a ti para que nos hagas nuestros pasteles. Profe, le digo una cosa, ahorita que estamos hablando de pasteles. Una vez mi papá compró un pastel, pero le dieron uno de puro chocolate. ¿Y no le gusta, o sí? Sí, pero los únicos que disfrutamos. Había uno, el merengue. Y también hablando de pasteles, había un pastel bien rico que era de queso y en medio tenía una capa de mermelada de fresa y todo era de queso y afuera también. Qué rico. Queso, y arriba chocolate y andan en una pastelería. Profe, le digo, no hay cumpleaños mío que no tenga pastel de queso. Muy bien. Ay, sí, profe. Bueno, mis niños, terminamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Estuvo muy fácil esto? No, mister, adiós.